¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Este es su programa tierno y contundente. Con nosotros, Miguel Solano, economista, escritor, uno de los mejores cuentistas de la República Dominicana. ¿Eh? Muchas gracias. Con más de 21 obras publicadas. Un hombre que pasó por el lodo y nunca se dejó salpicar. Pero en esta ocasión queremos hablar con él de su partecita humana. Buenas noches, señor Solano. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Mesa. Verdaderamente complacido de estar aquí contigo. Y complacido de compartir con este pueblo dominicano y el mundo todo lo que tiene que ver con el destino en el que se encuentra transitando la República Dominicana. Este es su programa tierno y contundente, ¿verdad? Les invitamos a los amigos y amigas pues sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, no solamente suscribirse, sino compartirlo y además pedirle a sus amigos que también se suscriban. José Manuel Mesa TV. Solano, vamos primero de manera tierna y luego entramos a la contundencia. Yo sé que usted es un hombre contundente, aunque se ve así tranquilito, como que no mate una mosca, pero usted es muy contundente. Pero ahora quiero despertar esa ternura que lleva Solano dentro. ¿De dónde viene Solano? Sí. Yo me crié en un campo del Ceibo que se considera, lo que se considera un batey, ciertamente, porque mi papá era el administrador de la colonia y esa colonia se llama San Miguel. San Miguel tiene una característica muy especial porque legalmente pertenece al Ceibo, es decir, está dentro de lo que se llama la sección de Mata de Palma, pero administrativamente pertenece a San Pedro de Macorís, porque todos sus negocios estaban ligados al negocio del azúcar, y por tanto la caña de allí, la caña que sale de allí, va tanto al ingenio Porvenir como al ingenio Santa Fe, y comercialmente pertenece a Tomayor. Entonces, el lugar está allí, exactamente en ese lugar, en ese centro comercial, en ese lugar, en ese punto. Y ahí la gente, cuando va a hacer sus cosas, tiene que saber hacia dónde se dirige. Si va a bregar con la caña, tiene que dirigirse a San Pedro de Macorís. Si va a bregar con comercio, tiene que dirigirse a Tomayor. Si va a bregar con lo legal, tiene que dirigirse al Ceibo. Es el Entonces, punto. Pero, ¿cómo fue su crianza? Usted que se crió ahí con su padre, con su madre. ¿Cómo fue su crianza? Con mi padre, con mi madre, ahí, en ese lugar. Todos. Somos una familia. ¿Qué recuerda de su madre? Somos una familia. De mi madre casi todo, porque mi madre fue. ¿Cómo se llama? La patrona. La patrona de la familia. Mi papá no se metía en eso. Mi madre era la que manejaba todo lo que tiene que ver con la familia y todo lo que tenía que ver con las necesidades de la familia. Venimos de una tradición familiar muy bien sostenida porque mi abuelo era multimillonario, el papá de mi mamá era multimillonario y era dirigente masón, era el jefe masón. O sea, de su, la provincia. Su madre heredó de su padre. Sí, sí, claro. Una buena fortuna. Sí, 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 mucho. ¿De qué estamos hablando? Bueno, imagínate, en aquel tiempo estábamos hablando de 1,000 tareas de tierra, estamos hablando de, qué sé yo, 100 cabezas de ganado, estamos hablando de vehículos, estamos hablando de ¿cómo se llama? Esto que se producía en ese tiempo, queso, dulce, todo lo que tenía que ver con la producción agrícola,
Mi abuelo controlaba ese mercado ahí. Mi abuelo controlaba todo eso. ¿Y qué usted recuerda de su padre? Su padre era como que se ocupaba más de trabajar. La crianza como que se la dejaba a su madre. Sí. Eso fue lo que entendí. Sí, pero sí. ¿Qué usted recuerda de su padre? Mira, todo esto que te estoy diciendo está contado en una novela que está aprobada como texto de lectura en el Ministerio de Educación y se llama Las lágrimas de mi papá. Y en esa novela de Las lágrimas de mi papá yo cuento cómo crecimos como familia, cómo era la función de mi padre, cómo mi padre estaba dedicado a todo lo que tenía que ver con el manejo de la colonia. Y en ese proceso del manejo de la colonia, cómo se produce el fenómeno de la lucha dentro de la familia por el destino del hijo. Entonces la novela está concentrada en ese proceso y se halló que la novela es fundamental a la hora de los padres discutir con sus hijos es realmente el destino de ellos. O sea, usted quiere decir que el que quiera orientar de manera correcta a sus hijos, usted le recomienda Las lágrimas de su padre. Sí, Las lágrimas de mi papá. Sí. Si tú quieres tener una relación sana, diríamos, hasta cierto punto divina con tu hijo, acerca de qué quiere hacer tu hijo y qué tú quieres que tu hijo haga y qué la madre quiere de su hijo, lo ideal es que lean ese libro. ¿Y dónde, que se lo den a sus hijos? ¿Dónde o en qué se inspiró Miguel Solano para escribir esa obra? ¿Qué lo motivó a escribirla? Mira, como padre, yo soy lo que se llama padre soltero. ¿Cómo que le dicen a la madre que crían ellos sus hijos? Madre soltera. Madre soltera. Bueno, yo soy padre soltero. ¿Usted crió a su hijo? Yo, exacto. ¿Cuántos hijos usted tiene? Tres. ¿Y usted lo crió usted? Sí, yo lo crié yo. ¿Y su madre? No quiso acompañarnos porque nosotros nos fuimos del país, siendo muy jóvenes. No quiso acompañarnos y entonces nosotros nos fuimos para Estados Unidos y ella se quedó. No, nunca le gustó Estados Unidos para nada. Pero el que ella se haya quedado aquí no significaba una separación per se. No me gusta Estados Unidos, yo me voy allá, pero estoy pendiente de lo que dejo aquí. Sí, pero tú sabes cómo somos los dominicanos en materia de mujeres. Si nos dejan un segundo suelto, tenemos otra. En eso no fallamos. Y las mujeres saben eso. ¿Qué no escribió entonces usted en la lágrima de su padre que podría estarlo escribiendo en una próxima obra? Un capítulo muy, muy, muy importante que se llama Mi madre y la violencia. Es una parte de la historia fundamental. Porque en ese proceso ocurre algo. Yo soy más o menos como el jerarca ya de la familia. Y tengo a un hermano menor que se llama Jesús Solano. Y ese hermano menor era verdaderamente una cosa desastrosa en materia de vivienda. Mi madre nos había comprado una casa en San Pedro de Macorís para que fuéramos a la universidad y allá vivíamos como hermanos. Ella se había quedado en el campo. ¿Cómo? Y nosotros vivíamos ahí en esa casa. No, usted era millonario. Pero hasta casa le compraban para que usted estudiara. Sí, sí. No faltó nada. Increíble eso. Entonces, ¿qué pasa? Que mi hermano era la cosa más asquerosa del mundo. No quería hacer nada, no quería limpiar nada. Y un día yo llegué, ¿verdad? Un día yo llegué y veo esta casa así totalmente abandonada. Exactamente. Y le di una golpiza a mi hermano. Pero una auténtica golpiza. Eso fue hoy, ¿verdad? Sí. No había la más mínima comunicación entre nosotros y su madre. Nuestra madre, no había comunicación. Pero ¿qué resulta?
Se apareció la madre ya. Al otro día, a las 7 de la mañana, estaba en la casa. El amor de madre. Y no solamente que se apareció con un pote de ungüento, de eso que los masones fabricaban para curar a los heridos y esas cosas. ¿Y por qué ella aparece con eso? Eso es lo que no entiendo. Por eso el cuento se llama Mi madre y la violencia. ¡Wow! Óyeme, es increíble. Ella percibió que el hermano le había dado una golpiza al otro hermano. Sí. ¿Eso le llegó a ella ya? Le llegó. ¿Y cuál fue la reacción de ella? Yo entendí que, bueno, mi madre vino y a mí es ahora quien me toca la golpiza, es a mí que me la van a dar. ¿Y se la dio? No. No, mi madre vino, curó a mi hermano. Ah, pero usted lo maduró, ¿fue? Sí. Y curó a mi hermano y entonces vino, se para frente a mí, me pone la mano en la cabeza así y me dice: hijo, tú no fuiste el violento. La violencia es una acción del diablo. Wow, qué palabra. Tú dejaste que te poseyera. El diablo te posee. Entonces, no lo permita. Contrólate. Sí, no lo vuelva a permitir. Sí, sí. Mira, eso fue como una cura para siempre. Óyeme, curado para siempre. Sí. Curado para siempre. Dios Yo mío. Jamás en mi vida he compartido ningún acto de violencia. ¡Wow! Lo curó para siempre. ¿Y soy cómo es la relación suya con su hermano hoy? Muy buena, muy buena. ¿Y él lo perdonó? Sí, sí, claro. Claro. Dios mío. Sí. Solano, ¿qué usted recuerda de su padre y de su... Bueno, ya, yo creo que no hay una cosa más grande que esa de su madre. Yo creo que para mí eso fue lo que lo marcó a usted. Pero de su padre, ¿qué usted recuerda? De mi padre, yo recuerdo una escena bastante ilustrativa del patriarca que no solamente maneja su pueblo, sino que lo conoce. Un día viene un señor a coger fiado. Yo no era, mi padre tenía un colmado, yo no era quien lo atendía. Quien lo atendía era mi hermano mayor. Era pulpero. Sí, pero ese día yo estoy en el colmado. Y entonces el señor viene a buscar un fiado, ¿verdad? Y entonces mi papá, que está detrás en el despacho, viene y le dice: mire, yo tengo 11 años, te estoy diciendo. Un niño. Y mi papá le dice: mire, yo conozco a la gente de mi pueblo. Usted es un ladrón. Ay, madre mía. Y yo no voy a apuntar una cuenta que usted nunca va a pagar. ¡Wow! Para que tú veas lo que eran los pulperos antes, conocían a su población. La conocían. Entonces le dijo, me dice a mí: dale lo que él te pida y que se vaya. El hombre vino, me pidió ahí, tú sabes, lo que compraban en aquel tiempo, harina de maíz, habichuela, todas esas cosas, bacalao, arenque, qué sé yo. Y yo lo despaché, el hombre cogió su compra cuando ya está listo para irse. Entonces mi papá me dice: y dale una botella de ginebra. Para que se emborrache. Sí, que la conciencia no soporta la borrachera. Wow. Solano, mire, nosotros queremos pasar a la parte política, pero antes de pasar a la parte política, tenemos entendido que usted fue candidato presidencial. Sí. O aspirante. En el 2003. En el 2003. Sí. Sí, yo competí con Jaime David y Leonel por la candidatura presidencial del PLD. De ese proceso
¿Qué usted recuerda, Solano, de ese proceso? Mira, lo más sabio de ese proceso fue que yo había escrito un libro que se llama El Castigo Final. El Castigo Final. Sí. Y en ese libro, la base de ese libro es una entrevista que yo le hago a Juan Bosch acerca de qué debía hacer el PLD a partir de ahora. Porque habíamos perdido las elecciones sin ninguna razón, sin ninguna razón, ¿verdad? Habíamos sido el gobierno más eficiente que se había conocido en la historia de la República Dominicana. Ese periodo 96-2000 fue la gloria. La gloria. Fue la gloria. Así es. Entonces nosotros tenemos el proceso de que perdemos las elecciones, volvemos a la campaña electoral, pero no teníamos un PLD estructurado y fortalecido. Y fortalecido para jugar el papel que tenía que jugar. Entonces, en el libro yo hago esa entrevista a Juan Bosch y Juan Bosch da paso por paso lo que el PLD tenía que hacer para convertirse en el partido más poderoso de la República Dominicana. Y eso lo tenía Solano. Sí. Y entonces eso se hizo. Lo que dice en el libro se hizo en el sexto congreso, profesor Juan Bosch. Ahí se aprobó toda la metodología que tenía que ver con hacia dónde iba el PLD, hacia dónde el PLD tenía que transformarse para convertirse en el partido que ganaría las elecciones. ¿Se arrepiente Solano de haber formado parte del PLD? Jamás. Yo sigo siendo el PLD. Yo soy un dirigente nacional del PLD. Vamos a la pausa y retornamos con el economista Miguel Solano. Pausamos.